Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Hemos llegado a la 10ª edición, por eso queremos recordar los mejores momentos vividos en el programa. Vamos para allá, bienvenidos a todos. Villavicencio, naturaleza intacta. ¡Ay, qué linda es Valledupar, tierra alegre de acordeones! Tierra de leyendas y encantos, Valledupar. Esta ciudad colombiana está ubicada al norte del Valle del Cesar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Es una historia de más de 470 años, territorio de la tribu Chimila, donde la máxima autoridad era el cacique Upar, quien como líder originario dio nombre a esta tierra. En ese momento se comenzó a llamarlo Valle de Upar y con el tiempo se simplificó a Valle Dupar. Esto fue en honor además a los valles que agrupan a las montañas y rodean este territorio. Valle de Upar, oficialmente la ciudad de los santos del Valle de Upar. Es la capital del departamento del Cesar y además la capital mundial del vallenato. Edgar Castillo y Armando Arredondo, mis amigos. ¿Dónde está el amor? ¿Pa dónde cogió? ¿Te lo llevaste quizás a dónde? Lejos de mi alma. Y ahora aquí en mi pecho se esconde un sufrimiento que mucho me mata. La vida no me su festival, con más de 50 años de realización, reúne a músicos de todo el mundo. La leyenda vallenata, patrimonio cultural de la nación. Grandes artistas han galardonado este género musical y lo han llevado hacia lo más alto. Su pueblo los homenajea haciéndole monumentos. La Glorieta de los Músicos está ubicada en la avenida Simón Bolívar y allí se encuentran algunos de ellos, como es el caso de Diomedes Díaz, Martín Elías, Jorge Oñate y Poncho Zuleta. También hay una glorieta con monedas donde está Rafael Escalona con su icónica canción Casas en el Aire. Te voy a hacer una casa en el aire. Leandro Díaz con La Diosa Coronada. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto. Emiliano Zuleta con la reconocida Gota Fría. Y por último, Lorenzo Morales con el tema Rumores. Ay, para Emilianito yo tengo muchos paseos y como lo recuerdo siempre lo vivo pensando. Que es la contestación de la Gota Fría. Existen distintas versiones de cómo nació esta música, pero escuchemos el testimonio del maestro Pacho Rada. Mi historia comienza con un naufragio. Era un barco alemán. Estaba lleno de acordeones. Iba rumbo a la Argentina y encalló en nuestra costa. Fue así como el acordeón llegó a nuestro país. Hasta entonces, lo único que teníamos eran los tambores de los negros y las flautas de los indios. Aquí no había nadie que pudiera enseñarnos a tocar el acordeón. Así que inventamos nuestro propio estilo. Ahora escuchemos el testimonio del maestro Israel Romero. En cierta ocasión envié a Alemania una grabación para que me hicieran los tonos que están haciendo los acordeoneros de aquí. Los que arreglan los acordeones hacen unos tonos que no vienen originales de Alemania. Entonces, la digitación que llevaron ellos fue la más rápida que yo hago. Y los tipos
se impresionaron tanto y dijeron que eso no era hecho por el ser humano, que eso era hecho con la computadora. Jaime Poveda, este es nuestro cariño. Mitos, encantos y leyendas. El vallenato hoy pasea por el mundo de la mano de sus grandes intérpretes. Tenemos una cultura bien hermosa como es la música vallenata. En el patio de la casa, después llegó un papá, mira, yo quiero que le enseñe al hijo mío, pero como usted toca la corona. Cuando vine a ver, ya no cabían los alumnos en el patio de la casa de un kiosco. Crecí escuchando el acordeón de mi papá. Yo nunca olvidaré la canción que mi papá me tocaba cuando yo era pequeño. Yo soy Juan David. Con la música puedo tener un futuro. Estar acá me ha cambiado la vida. Soy Valentina. La música vallenata me ha acompañado durante toda mi vida. Porque yo cada vez estoy viendo a alguien que se está pegando en las piernas y yo medio lo veo y me emociono. Yo quiero ser la mejor cajera. Soy José Francisco. Mi gusto por la música vallenata viene por parte de mi abuela. La música a mí me ha dado muchas cosas. Me ha enseñado valores, ser responsable, aplicado. O sea que me han ayudado mucho en la vida. Los niños de hoy mantenemos viva la leyenda. Soy Crisly. La música vallenata es muy importante para mí. Porque al mismo tiempo que aprendo, me divierto y hago nuevos amigos. Al igual que mis compañeros, quiero ser un ejemplo para los niños de Colombia. Estos son solo 5 de los 960 niños que han alcanzado su sueño de tener una mejor vida a través de la música vallenata. ¡Ay, qué linda es Valledupar, tierra alegre de acordeones! Tierra de leyendas y encantos, Valledupar. Tu gente es tan especial que te hace ver más bella, que pareces una estrella, brillando así en la inmensidad. Hormigones Samuel, empresa chaqueña dedicada a la venta y puesta en obra de hormigón elaborado para empresas y particulares. En el impenetrable chaqueño, Hormigones Samuel, 3644 115435. Creo firmemente que casi toda la vida es una cuestión de actitud. Distribuidora Joaquín Sánchez. Distribuimos jugos Pindapoy, Manaos y Vino Toro. 3644-22084. Distribuidora Joaquín Sánchez. Apoya la cultura y el deporte. Juntemos los charcos, hermano. Paraguay, Bolivia y Argentina. Bueno, aprovecho por este medio para invitar a la gente que mira tu programa a que nos visiten en Misión Nueva Pompeya. Nosotros tenemos un edificio antiguo, digamos, de la misión, que tiene 120 años de vida. También tenemos el Parque Nacional La Fidelidad, que estamos a 50 kilómetros de acá, que está pegado al río, digamos, que nosotros acá a 400 metros de mi pueblo, está el río que limita, digamos, el Parque Nacional de La Fidelidad. Thank you.
chacarera pompeyense, la chacarera del corazón del Chaco impenetrable es esta. Argentina es un extenso crisol de culturas donde convergen distintos tipos de géneros musicales, pasando por Buenos Aires y su tango, la chacarera en Santiago del Estero, el folclore y la cumbia correntina. Existe un estilo musical que hace mover no solo a todo cordobés, sino a todo habitante de este país. Porque es un signo indeleble de nuestra provincia, lo bailaste y te gustó bailarlo, para cada alma cordobesa, esto es la historia del cuarteto. ¿Dónde están las palmas? ¡Cuarteteando! ¡Seguimos cuarteteando, loco! Cada género musical va tomando forma a través de la historia, ya sean cambios en su estructura o combinarse con otros para dar paso a uno nuevo. Esto último no fue la excepción con el cuarteto. Ese ritmo tan característico que bailás en el boliche es resultado de la mezcla de dos estilos musicales provenientes de dos países distintos. Pero antes, un poco de contexto histórico. Tras la masiva oleada de inmigrantes que absorbió Argentina en el siglo XIX y XX, provenientes principalmente de Italia y España, estos últimos se asentaron en el campo y en las afueras de las ciudades principales del país, entre ellas Córdoba. Cada familia traía consigo su propia gastronomía, estilo de vida, idioma y, por supuesto, su música. Los italianos trajeron la tarantela y los españoles el paso doble. Las distintas familias de inmigrantes que se asentaron específicamente a las afueras de la ciudad de Córdoba no eran en la ciudad como tal, sino en la periferia, eran barrios de gente humilde que tocaban en sus distintas fiestas o reuniones familiares su propia música. Con el tiempo, distintos artistas o bandas surgían para ofrecerse a tocar en estas fiestas. Los Bohemios fue una banda musical que se dedicaba a tocar paso doble y tarantela en distintas fiestas que se realizaban en la periferia de Córdoba. Hacían honor a su nombre, eran bastante desalineados en cuanto a estructura y su trabajo no era para nada estable. Eran cuatro músicos, uno tocaba el violín, uno el piano, uno el acordeón y el otro era el cantante. ¿Y qué tiene que ver esto con el cuarteto? Bueno, para responder a eso tenemos que mirar a una de sus integrantes, Leonor Marzano, la pianista del grupo. ¿Se acuerdan cuando les dijimos que el cuarteto era resultado de la mezcla del paso doble y la tarantela? Bueno, Leonor, al tocar el piano, intenta combinar ambos géneros musicales. Entonces, surge un ritmo bastante peculiar. Uno que daban ganas de bailar. Y así fue, como con un simple movimiento de sus delicados dedos, surge eso que vos bailás en las previas, eso que baila tu mamá y eso que bailan 3 millones de cordobeses. Leonor Marzano fue la primera cuartetera del mundo. Yamilis, violín, acordeón, piano, contrabajo. Ese es el Cuarteto Leo en Pincharra. Una familia. Esa familia era, es y será la Leo para todos. Para vos, vieja, mi abuelo, mi viejo. Feliz día a todos. ¿Cómo nace? Por un gusto de mi padre. Y le dijo a Miguel, Miguel quiere que hagamos un cuarteto. Le llevamos a Leo de
de pianista, porque yo me llamo Leonor. Y me dicen Leo. La llevamos a ella y le voy a poner Leo al cuarteto porque me va a dar suerte. Por una motivación de un señor que hacía el servicio militar en Córdoba y que escucha en el auditorio del LB3 al cuarteto Leo un sábado de la tarde, que era el Franco de los Colimbas, que se decía en aquel entonces. Él viene y motiva a la gente del lugar para que traigan esa orquesta, fundado en que tocaba una mujer el piano y era toda una novedad que una mujer hiciera música a esa edad. El joven género llamado cuarteto, debido a que la banda está conformada por 4 integrantes, predominaría en las zonas aledañas en la ciudad de Córdoba, habitadas en su mayoría por gente humilde. El cuarteto se hizo muy popular en estos lugares, donde la gente lo escucharía en sus reuniones familiares y fiestas debido a que es muy pegadizo su ritmo. Mas la celebración no duraría por siempre. En 1976, el ejército comandado por la Junta Militar de Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera y Orlando Agosti da un golpe de estado y se adueñan del poder. En aquella época el cuarteto, como bien indicamos, solo era popular entre la gente humilde de la periferia de la ciudad de Córdoba. Esta última, propiamente dicha, no era la que conocemos hoy, sino que era un centro cultural importante, con sus universidades prestigiosas, catedrales preciosas, museos y bibliotecas, donde la música predominante era la clásica. La élite intelectual de Córdoba miraba con profundo desprecio al cuarteto, tachándolo de música de bajo nivel, que desprestigiaba la elegancia de la segunda ciudad del país. Por su parte, la dictadura no solo reprimía a actores políticos que no le gustasen, sino que también afectaba a todo aquello que de alguna forma combatiese a la cultura imperante de la época. Ambas facciones se autodeclaran enemigas de este nuevo género musical, y para darle la estocada final, no prohíben el cuarteto como tal, sino que prohíben el instrumento más importante y característico del mismo, el acordeón. Fue un duro golpe para las bandas y los oyentes del cuarteto, pero a más tardar se las arreglarían para evadir la ley. Poco sabría la dictadura que esto no hizo más que empeorar el problema. Esta nueva búsqueda de rumbo fue lo que marcó un antes y un después en la historia del cuarteto, ya que nada de lo que se ha visto volvería a ser igual. Y esta vez será otra banda y un hombre los protagonistas. Chévere fue una banda de cuarteto compuesta por artistas bastante conocidos como el Pato Lugones y el Negro Videla. Estos, tras varias vueltas en el extranjero y maneras de ideárselas para no desaparecer, deciden reemplazar al viejo acordeón por distintos instrumentos de viento, una batería y varios instrumentos más. Esto resultó extremadamente transgresor y dio como el resultado otro tipo de cuarteto, que terminó en un tremendo boom para la época, arrasando en el mercado de la música. Había surgido un subgénero del cuarteto que rompería con el tradicional, el cuarteto moderno. Jean Carlos es un cantante dominicano que vive en Argentina y uno de los responsables principales del brutal cambio que vivió el cuarteto en los años 70. Este caribeño, ya acostumbrado a sabrosos ritmos tropicales, le parecía que el cuarteto era bastante pobre en ritmo. Por ello, junto con la banda Chévere, asignó distintos tipos de accesorios e instrumentos como trompetas y bajos. Pero a diferencia de Chévere, Jean Carlos logra fusionar el clásico cuarteto con su género musical natal, el merengue. Esto da como resultado un nuevo subgénero del cuarteto llamado merenteto. En tan pocos años ha cambiado de manera esporádica. Entendemos que se divide en 3 subgéneros. El tradicional, creado por Leonor Marzano, que hoy cuenta con artistas como Rodrigo, La Mona Jiménez, Damián Córdoba, entre otros. El moderno, que vino por parte de Chévere y se popularizó al resto de las bandas, hoy cuenta con exponentes como Banda 21, La Conga y por supuesto Chévere. El merengueto, que surge de combinar el cuarteto y el merengue con sus propios exponentes como Trulalá, La Barra y obviamente Jean Carlos, creador de este subgénero. Tras derogada la prohibición del acordeón, ya la gente se acostumbró a los ritmos más fuertes del cuarteto moderno y el merenteto,
quedando el cuarteto tradicional bastante renegado. Muchos eruditos cuestionan el querer seguir llamando cuarteto algo que ya no suena tan parecido y que ni siquiera está compuesto por cuatro personas, algo que ya no es ni de cerca lo que fue. Pero tenemos que entender que más allá de los cambios en la percusión y el pasar de generaciones que interpretarán y descubrirán nuevas formas de disfrutarlo, que sigue siendo ese mismo ritmo que hace levantar del asiento a los abuelos, a la familia, a tus amigos en el boliche y a toda una provincia que está orgullosa de dar a este país su propio género musical, un género que trascenderá a cada generación cordobesa. Distribuidora Joaquín Sánchez, representante exclusivo de productos Villa del Sur, Villa Vicencio, Levité y Cepas Mendocinas. 3644-22084. Distribuidora Joaquín Sánchez. Apoya la cultura y el deporte. Hormigones Samuel, empresa chaqueña dedicada a la venta y puesta en obra de hormigón elaborado para empresas y particulares. En el impenetrable chaqueño, Hormigones Samuel, 3644-115435. Este hermoso río que está a mis espaldas es un lugar de mucha concurrencia año tras año. Ojalá que esta pandemia pase pronto y podamos volver a recibirlos a todos como los esperamos cada año. Juntemos los chacos, hermano. Paraguay, Bolivia y Argentina. Amigos, presentamos desde Villa Río Bermejito Chaco, Interior Chaqueño, suena tu banda en vivo. Va a sonar la música tropical para todos los amigos. Suena en vivo esto que dice y esto que suena más o menos así. Mandé dormir a la pena y andamos al amor y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma. Dentro de mi vereda me di su palabra que aquí no pasa nada. Lo bailamos en casa. Rompí las cadenas, perdonándome a mis culpas para convivir con ella. Como dice, tenía la depresión, colgándole una flor en el ojal al corazón. Y me hice una promesa. Presentamos los temitas solicitados para todos los amigos. Nuestro primer tema musical, show en vivo para todos los amigos, presentando la banda de Bermejito Chaco. Saludamos a la gente de Joaquín Sánchez, Yudora Joaquín Sánchez, creo que se empeña presente ahí, acompañando al programa y al grupo tocando en vivo. Sí, representante de Villa Vicencio y Vinos Toros, Roque se empeña, Villa Vicencio. Saludamos de todo corazón. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera,
tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el gnocchi. Y suena así. Una comunidad como Caldeura no es un lugar para tener un violín. De hecho, el violín, un violín cuesta más que su casa. La orquesta tuvo una trascendencia en la comunidad de Caldeura, solamente se conocía por la basura, por los problemas medioambientales. Y la gente desconocía que había gente viviendo allí. La sociedad lo único que hacía es tirar basura. Se sorprendieron cuando vieron a los niños de ahí tocar música, devolverle esa basura con música. Por eso usamos esa frase, el mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música. Un sueño realizado. Familia. Todo. Es solidaridad. Oportunidad. Queremos venir a demostrar que la cultura es una necesidad básica. Que la música puede cambiar vidas. Y que realmente, aunque uno tenga condiciones muy desfavorables en la vida, no puede dejar de soñar. Y no tener nada no es excusa para no hacer nada. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final, queremos agradecer a todos los amigos que nos acompañan, que nos apoyan para seguir en este camino, en este sueño de revivir y de promocionar los valores culturales. A todos ustedes que están ahí, que siempre nos mandan su me gusta, sus comentarios y siempre nos incentivan a seguir adelante. Muchísimas gracias, nos encontramos en la próxima edición.